Hola amigos, bienvenidos a otra aventura de Skyblock. Hoy te llevamos nada más y nada menos que a Roma. Estamos hablando de una de las ciudades más fascinantes y hermosas de todo el mundo. Visitarla es como estar en un museo al aire libre, con monumentos y ruinas que cuentan historias de más de 2000 años. Esperamos que tengas muchas ganas de viajar, porque hoy te llevamos a todos los lugares que para nosotros son imprescindibles durante cualquier visita. Esto es Roma. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en Roma? Sí, puede que su comida, pero aparte de eso, seguramente sea una de las estructuras más históricas del mundo. Y es imposible que no pienses en Roma o en Italia sin venirte a la mente el Coliseo. Como ya todos sabemos, en el Coliseo se hacían luchas de gladiadores y luchas contra fieras salvajes. Pero vosotros sabíais que también el Coliseo se llenaba de agua como una gran piscina y también se hacían batallas navales. Este impresionante anfiteatro sigue en pie después de casi 2000 años y es sin duda alguna el símbolo de la ciudad romana. Bueno amigos, y justamente aquí detrás de mí, donde está este árbol, había una estatua que se llamaba el Coloso de Nerón, que Nerón era un emperador de la antigua Roma, muy malo por cierto. Y bueno, la estatua era gigante. Qué lástima que no se haya conservado aún porque además era muy, muy hermosa. Cerca del Coliseo encontramos el Arco de Constantino, uno de los monumentos mejores conservados de la antigua Roma. Y un consejo, no se olviden de traer zapatos cómodos, que aquí te harán falta. Y justo detrás de mí se encuentra el Monte Palatino, que debe su nombre a que aquí se encontraban antiguamente los palacios de los emperadores, de Palacio Palatino. También según la leyenda cuenta que aquí vivía la loba Luperca, quien fue quien amamantó a Rómulo y a Remo. Posteriormente Rómulo fundó la ciudad de Roma, que debe su nombre a Rómulo. Comentarles que la entrada para el Coliseo, como para el Foro Romano, que se encuentra en el Palatino, vale 16 euros por un día y por dos días 22. O sea que es un buen balance de precio, ya que si no tenéis tiempo de verlo un día, que puede ser porque esto es muy grande, creo que aporta mucho valor para el precio que tiene, que es muy bajo en realidad, porque esto es imprescindible. Si venís a Roma tenéis que venir al Foro Romano, como el Coliseo, sí o sí. Puede que durante tu visita te encuentres con la puerta principal en obras como en nuestro caso, pero no te preocupes que hay otro acceso aún más cerca del Coliseo. Y esto que estamos haciendo aquí son las obras para el metro y la verdad es que ya llevan años haciéndolo porque es que debajo de esta tierra se encuentran restos arqueológicos y por eso van con mucho cuidado, poquito a poco y es lo que hay. Ya les hemos contado que Roma es un museo enorme al aire libre, así que si tu cartera no está para muchos gastos, no te preocupes que encontrarás miradores gratuitos e impresionantes por todas partes. Roma es espectacular, o sea, mire donde mires, vea donde vea, siempre verás algo que te va a impresionar, o sea, ruinas de la antigüedad. Nos encontramos en la vía del Foro Imperial y lo mejor es recorrer esta gran avenida desde el Coliseo, ya que en ambos lados encontraremos restos arqueológicos del Imperio Romano. Aquí tenemos los restos del Foro de Augusto y el Templo de Marte Vengador. Es increíble ver las ruinas de lo que alguna vez fue parte del centro de la antigua Roma. Bueno amigos, y aquí enfrente del Foro de Augusto han montado unas gradas que por la noche hacen un espectáculo audiovisual que se proyecta aquí en las ruinas. Y es súper bonito, o sea, hace unos años era gratis y tuvimos la oportunidad de verlas, pero ahora parece que tienes que pagar no sé cuánto. Aquí está la información sobre la página web para que compres los tickets y a ver. Pero bueno, la verdad es que nos gustó la última vez que vinimos. Justo al lado encontramos el antiguo Mercado Trajano. Y este mercado es muy importante porque es conocido o se considera el primer centro comercial cubierto del mundo. Cuenta con 6 plantas, cada una dedicada a un tipo de comercio diferente. También tiene una biblioteca y en su interior contaba con más de 150 tiendas. Estas ruinas fueron descubiertas en 1924 cuando se estaba construyendo la actual vía del Foro Imperial. Muy cerca encontramos la llamada Columna de Trajano. Y es un monumento conmemorativo que representa la victoria de las batallas contra los dacios, que eran los antiguos rumanos. Mide unos 30 metros de altura y tiene unos relieves en el cual se representa la batalla. Al final de la vía del Foro Imperial encontramos la Piazza Venecia, famosa entre otras cosas por el enorme monumento a Vittorio Emanuele II, el primer rey de la Italia unificada.
Bueno, ahora vamos a subir a la colina del Campidolio, que antiguamente se llamaba la colina de Saturno. Es la más alta de toda Roma. Encima de esta colina se encuentra la Plaza del Capitolio. Y podemos encontrar aquí el Palazzo Nuovo, el Palazzo del Conservatori y aquí el Ayuntamiento de Roma. Esta plaza es una de las mayores obras del mismísimo Michelangelo y, según hemos leído, representa el kilómetro cero de las carreteras italianas. Aquí también encontramos la famosa escultura de Rómulo y Remo amamantados por la loba Luperca. Aunque debemos confesar que lo que más nos gusta de esta zona es su increíble mirador. Bueno, amigos, y este es el espectacular Foro Romano. Aquí se encontraban los comercios, las viviendas comunales, templos y demás edificios institucionales. Era el centro del Imperio Romano, o sea, el centro de la ciudad. Y puede que durante tu visita también tengas la suerte de ver a los arqueólogos trabajar sobre las antiguas ruinas romanas. Seguimos nuestro recorrido por la ciudad eterna y nos adentramos en sus hermosas calles. Nosotros decidimos explorar la ciudad caminando. Creemos que es la mejor manera de apreciar todos sus detalles. Nos dirigimos a lo que es posiblemente la fuente más famosa del mundo. Bueno, déjeme decirle que la Fontana di Trevi es el lugar más fotografiado de toda Roma y aparte el que mayor concentración de gente tiene por espacio. Miren, estas son las expectativas que uno tiene y esta es la realidad. Bueno, la Fontana di Trevi es la fuente más grande de toda Roma. ¿Y por qué se llama di Trevi? Pues se llama di Trevi porque con estas tres vías principales en un solo punto. La fuente se encuentra en una pequeña plaza, lo cual lo hace sentir aún más majestuoso todavía. Hay una tradición de tirar una moneda, la coges, la lanzas por detrás del hombro izquierdo y supuestamente vendrás a Roma de nuevo. La cantidad de monedas que se recauda al año aquí en la Fontana es más de 1 millón de euros. Se usa para fines benéficos. Dejamos la fuente y nos dirigimos a otro lugar imprescindible, pero te advertimos que es imposible pasear por las calles de Roma sin encontrarte con mil maravillas. Nos acercamos a uno de los lugares más mágicos de la ciudad. Y por fin hemos llegado al Panteón, que es el templo de todos los dioses, o para eso fue creado. El Panteón de Roma es uno de los edificios más bellos y mejores conservados de nuestros tiempos. El simple hecho de verlo te hará sentir casi como si hubieses viajado en el tiempo. Se puede visitar de manera totalmente gratuita. Eso sí, puede que tengas que estar un rato haciendo fila, dependiendo de la hora y de la temporada, pero sin duda alguna valdrá la pena. Uno de nuestros helados favoritos se encuentra en este lugar que se llama Fiocco di Neve, que está cerca del Panteón. La calle creo que es Pía del Panteón. Los helados son de los mejores que hemos probado aquí en Roma. Así que si vienen para aquí, ya saben. Bueno, amigos, ya nos encontramos en la Plaza Navona y esto anteriormente en el Imperio Romano no era una plaza, sino que era un estadio donde se realizaban juegos atléticos. Se llamaba Estadio Domiciano. Hoy en día es una de las plazas más importantes de Roma, tanto por su valor artístico como cultural y además centro de ocio para todos los romanos y turistas que vienen aquí. Eso sí, tomarte un café aquí o comer algo te puede salir un ojo de la cara. O los dos. O todos. Ahora te tengo una pregunta. ¿Sabías que en el corazón de Roma se encuentra un microestado que es en realidad el país más pequeño del mundo? La Ciudad del Vaticano es conocido por ser el centro neurálgico de la Iglesia Católica. Seas creyente o no, vale la pena visitarlo por su arquitectura y sus museos. Nos encontramos ahora mismo en la Ciudad del Vaticano. O sea, todo este muro que ven aquí, que es grandísimo, que bordea todo el complejo del Vaticano, es súper gigante. Vamos de camino a la entrada del Museo del Vaticano. Ahora mismo nos encontramos en temporada baja, por lo tanto no creo que haya mucha cola, pero si venís en temporada alta, acordaos de reservar la entrada por internet, porque las colas que se montan aquí son infinitas.
Si eres un amante del arte y de la historia, entonces el Museo del Vaticano es un plan que no te puedes perder por nada del mundo. Calcula que aquí puedes pasar varias horas para que lo tengas en cuenta al preparar tu itinerario. Bueno, y estamos a puntito de entrar a la Plaza de San Pedro. Y nos encontramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. El Papa da las misas en esta plaza los domingos. Y no sé si sabíais que todo el mármol que se ha usado para crear estos edificios, para recubrir estos edificios, ha sido extraído de los edificios del Imperio Romano. Estamos ante el templo más grande de la cristiandad. Y sí, se puede visitar de manera gratuita. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que hay que pagar si quieres subir a su cúpula. Igualmente lo recomendamos porque las vistas son impresionantes. Ahora vamos de camino por la Vía de la Conciliación, que es la vía que une el Vaticano con el Castello de San Angelo. Y vamos de camino al Castello de San Angelo. Siguiendo esta enorme avenida, regresamos a la capital italiana para continuar con nuestro gran recorrido. Y este es el Castillo de San Angelo, que durante el Imperio Romano fue concebido como un mausoleo para el emperador Augusto. Pero a lo largo de la historia fue sufriendo modificaciones hasta que se convirtió en una fortaleza. Esta fortaleza le sirvió al Vaticano para defenderse del ataque de los visigodos. Se pueden visitar 5 plantas, sin embargo, solo lo recomendamos si tienes tiempo de sobra. De lo contrario, con verlo por fuera ya sería suficiente. Durante la época medieval, el puente este que unía el Castillo de San Angelo con la otra parte de la ciudad no contaba con estas esculturas, sino que en su lugar había cabezas decapitadas que hacían que los invasores se lo pensaran más de una vez. Antes de continuar con este recorrido, queremos recordarte la importancia de tener un buen seguro de viaje, sobre todo en estos tiempos. Nosotros siempre confiamos en Yati Seguros y en la cajita de descripción te dejamos un descuento del 5%. ¡Disfrútalo! Y nos encontramos en Vía di Torre de Argentina y este lugar es muy importante porque en estas ruinas que veis aquí se asesinó Julio César. Ahora mismo está cerrada al público, supuestamente se abrirá pronto y también se le considera como la ruina de los gatos, porque está llena de gatos callejeros. ¿Sabías que Italia es el país con más espacios declarado Patrimonio de la Humanidad del mundo? En total cuenta con más de 50. Es lo que tiene ser el centro del Imperio Romano. Bueno, sigamos que ahora nos encontramos en la Piazza del Popolo. O lo que es lo mismo, la Plaza del Pueblo. Hay 3 iglesias y en el centro hay un obelisco que fue traído desde el Antiguo Egipto. Pero antes de estar aquí, estuvo en el Circo Máximo durante el Imperio Romano. Otro dato es que en Roma no hace falta que compres agua, ya que todas las fuentes que te encuentras por la ciudad son de agua potable. Y además siempre está fresca, incluso en el verano. Además, la Piazza del Popolo conecta con el corazón verde más grande de toda Roma, que es un parque llamado Villa Borghesa, en el cual puedes encontrar esculturas y monumentos al aire libre, gratuito y que no te puedes perder. Estamos en el corazón verde de la ciudad, lugar donde las familias romanas vienen a pasar un buen rato en familia. Además, cuenta con un mirador con vistas panorámicas de la ciudad espectacular. Desde aquí caminamos a las escaleras más famosas de toda Roma. Y estos escalones son muy famosos porque aquí se celebran multitudes de pasarelas de modelo y otros eventos muy importantes. La Plaza de España es una de las más animadas de toda la ciudad, y eso ya es decir mucho. Además, aquí también se encuentra la Embajada de España. Esta plaza también es el hogar de muchísimas marcas importantes de ropa, de joyería, de cosméticos, de todo. Ahora nos acercamos al río Tíber. Yo no sé si muchos de ustedes lo saben, pero Roma cuenta con una isla en medio del río Tíber, y la isla se llama Isla Tiberina. Estamos ante una de las islas habitadas más pequeñas de todo el mundo. Pues ya vamos a entrar a la isla. En realidad no hay mucho que ver, pero a nosotros nos parece una visita bastante curiosa.
Bueno, normalmente en los primeros meses del verano, tanto en la isla Tiberina como en el lateral del río Tíber, montan locales, bares, puestos de venta de souvenirs y demás, e incluso un cine veraniego aquí en la propia isla Tiberina. Lo que pasa es que ya el verano se está acabando y ya no hay nada. Amigos, no se vayan, que aún falta algo muy importante. Es simplemente imposible ir a Roma sin visitar el famoso barrio El Trastevere, que es el lugar donde podemos encontrar el ambiente más genuinamente romano. Es nuestro lugar preferido para comer, pues cuenta con una grandísima selección de restaurantes de alta calidad. Y para nosotros, el mejor de todos es la Taberneta 29 da Tony e Andrea. No dejes de ir, créeme que vale muchísimo la pena. Creo que queda claro por qué Roma es la ciudad eterna. Para nosotros es sin duda una de las ciudades más hermosas del mundo. Una que hemos visitado en varias ocasiones y que siempre quedamos con ganas de volver. ¿A ti qué te ha parecido? Déjanos un comentario y no te olvides de suscribirte si no lo has hecho. Nos vemos en la próxima aventura.